La madre del preso político Wilmer Mendoza denunció que no tiene información de la condición en que se encuentra, ya que este jueves se desvaneció en los juzgados, producto de los golpes que ha recibido. No, no lo he visto. Solo lo miré el lunes, a mi hijo lo miró mi hija. Y iba bien golpeado a mi hijo, porque lo llevaban en un taxi que lo habían llevado del hospital, lo llevaban. Y un taxi lo llevaba a él. Y él, cuando yo estaba al frente de la estación 2, él dijo, mamá. Y entonces yo así, como yo soy diabética, ¿verdad? Y soy hipertensa, yo me quedé así. Pero mi hija dice, es Wilmer. Y salió corriendo, casi alcanzando al taxi, mi hija. Y cuando el taxi iba a entrar ya a la estación 2, mi hija puso las manos, dice, en el taxi ella, porque yo iba corriendo detrás de ella, pero más despacito. Y él le dijo, me están matando. Y dice ella que andaba el ojo así un gran cuajarón de sangre, la cara bien golpeada, la boca echando sangre. Una vez finalizada la audiencia y esperando firmar el acta, Wilmer empieza a decirme que se siente mal, que siente mareo, y en un instante, alrededor de unos 5 minutos después que me dice que se siente mal, él se desploma y pega su cara contra el suelo. Yo le digo al judicial que lo traslade de inmediato. El judicial así se lo orienta a un guarda de seguridad que está cerca. El guarda se acerca, trae una silla de ruedas, pero un oficial del distrito 2 de policía, él conduce, dijo que ahí lo dejara. Los guardas, teniendo la orden judicial, le hicieron más caso al oficial de policía del distrito 2 y ahí dejaron a Wilmer. Luego le volví a decir, señor juez, la vida de Wilmer está en peligro, por favor, trasladaron rápido y que sea un médico que determine qué es lo que tiene. El judicial ordenó nuevamente que fuera remitido a un centro clínico, pero los guardas de seguridad y la Policía Nacional hicieron caso omiso. Por lo que el juez después decidió retirarse del lugar y dejar a Wilmer en el suelo, orinado, con espuma en su boca y totalmente desmayado alrededor de unos 30 a 45 minutos. Por su parte, la CPDH afirma que este caso ha sido informado a los organismos de derechos humanos internacionales. Hemos enviado un informe detallado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos enviado un informe detallado también a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también hemos puesto en conocimiento sobre esta situación a la Unión Europea como un órgano que está pendiente de cómo se está llevando la situación de derechos humanos en Nicaragua y de manera particular en contra de los presos políticos. Nosotros esperamos que el gobierno de Nicaragua, que el Estado de Nicaragua asuma su responsabilidad. Noticias 12, Darlene Téllez.